un comentarista que le está haciendo un daño al gobierno. Vamos a descapitalizarlo. Vamos a dejarlo sin nada. Porque ahora tenemos un instrumento legal con el cual podemos acorralar a un individuo. Y ese individuo tiene que demostrarme a mí que los bienes que él tiene son lícitos, cuando debería ser lo contrario. Una buena nutrición es parte esencial de tu salud y esta de tu vida. Y te voy a dar ahora la recomendación que me ha servido a mí para mantenerme en línea con mi físico. Carlos Nogales, experto en nutrición, coach nutricional. Al número que ves en pantalla ahora mismo puedes entrar en contacto directo con él. Si vas referido por nuestra plataforma, tienes un descuento considerable, un 20, sí, es un muy buen descuento realmente, para que hagas tu consulta en línea, lo cual significa que no tengo tiempo, ya no es excusa. En línea, en tiempo real, vía Zoom o videollamada, puedes hacer tu consulta ahora mismo, así que llama o escribe para que apartes tu cupo y a partir de hoy tomes el control de tu nutrición. Te va a garantizar estar en forma, pero más que eso, estar en salud. El Partido de la Liberación Dominicana, en voz de su flamante secretario general, Charlie Mariotti, un hombre que usted, por más diferencias que tenga con él, tiene que reconocer que sabe jugar a la política. Charlie Mariotti ha mandado sorpresivamente a los legisladores congresistas del PLD a que voten por la ley de extinción de dominio. Y más aún, acaba de decir algo sumamente interesante. Este señor acaba de revelar que la ley de extinción de dominio fue propuesta en el Congreso en el año 2000, o más bien emana de todos los arreglos que se hicieron de cara a la Constitución del año 2010, pero se quedó fuera de la misma. Y en el 2011 esa ley se propuso en el Congreso, en el 2016 y en el 2019, y se autoproclamó como el autor de la polémica ley de extinción de dominio, Charlie Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Pero también dijo que en aquel entonces la ley no se aprobó porque los legisladores del PRM trancaron el juego y se opusieron a eso. Todo eso dijo Charlie Mariotti. Sin embargo, aquí lo que tenemos que sacar en cuenta es que sorpresivamente, de forma totalmente inesperada, Charlie Mariotti le ha dado el go a sus legisladores para que aprueben la actual ley de extinción de dominio. Yo no sé en qué va a parar eso, porque ahora me parece que lo que se está buscando es que el PRM muestre su auténtica cara. Ellos están apostando a que el PRM no quiere que se apruebe esa ley. Nosotros, en un comentario anterior, establecimos que la única finalidad que tiene esa ley es provocar una reforma constitucional que tiene como pretexto darle un carácter retroactivo a dicha ley, que se le va a dar. Pero en verdad lo que se quiere es reformar la Constitución en sí, buscando otras cosas. Pero ahora yo voy a conjeturar, porque no me queda de otra. Ante lo sorpresivo de esto, yo debo ser honesto con todos ustedes. ¿Qué motiva a Charlie Mariotti a decirle a los legisladores del PLD, hijos míos, aprueben la bendita ley? Yo debo pensar que como a Charlie Mariotti, Danilo Medina lo cooptó hace ya unos cuantos meses, aquí el juego que se está pichando es provocar una reforma constitucional antes de octubre. Porque en octubre el PLD elige a su candidato presidencial a través de consultas. Pero si Danilo Medina tiene una ligera o leve esperanza de volver a ser candidato presidencial, entonces esa reforma constitucional tiene que darse antes de octubre,
para que quede habilitado. Porque recordemos, curiosamente, que se dice, y sé que ese es el debate que se va a establecer, se dice que si se cambia de constitución, ya entonces el nunca jamás de cara a Danilo es inoperante. Pero ese debate yo se lo dejo a quienes quieran embarcarse en él. La única razón que le veo en lo inmediato a este giro sorpresivo para que se mande a los legisladores del PLD a votar a favor de la ley de extinción de dominio es sumarse a la creación del falso debate de la necesidad de modificar la Constitución. Entonces, esa negativa que tuvo el PLD hasta hace poco fue todo una cortina de humo. Esa es la única explicación que veo yo a este giro inesperado en este asunto y debo decir que mantengo mi postura. Esa ley hará más daño que bien. Me sumo a lo que plantea Nacés Perdomo cuando dice que es una gran mentira que esa ley no se le va a aplicar a ciudadanos comunes. Eso es mentira. Una vez esa ley queda aprobada, el Estado podrá utilizarla para quien sea. Y ese quien sea puede ser incluso un comentarista de YouTube. Un comentarista que le está haciendo un daño al gobierno. Vamos a descapitalizarlo. Vamos a dejarlo sin nada. Porque ahora tenemos un instrumento legal con el cual podemos acorralar a un individuo. Y ese individuo tiene que demostrarme a mí que los bienes que él tiene son lícitos, cuando debería ser lo contrario. Yo voy más lejos. Esta ley o la implementación de esta ley de extinción de dominio en República Dominicana, yo lo veo como un experimento social que tiene que ver con algo que he hablado con mis colegas o amigos en torno a la alteración del concepto de la propiedad privada. Pero eso es algo mucho más profundo todavía. Que honestamente, no de repente meterme en ese tema ahora, pierdo el rumbo. Pero una ley que me obliga a mí a demostrar que lo que yo tengo es lícito, en vez de tú demostrarme a mí que mis bienes son ilícitos, una ley que voltea patas arriba, digamos, la presunción de inocencia, y que la gente se deje manipular de forma burda y estúpida por el morbo de que hay que quitarle lo robado a fulano, mengano y sutanejo. Hermanos míos, los políticos siempre tendrán cómo salirse con la suya. Pero el individuo de clase media que a través de una plataforma comienza a darle golpes al gobierno no tiene cómo. Entonces, esa ley de extinción de dominio, irónicamente, si se aprueba, digamos ya, si se salen con la suya, terminará siendo utilizada contra muchos analistas, comentaristas en YouTube que hoy día la están pidiendo. Como por ejemplo, Somos Pueblo. Están pidiendo esa ley. Estamos amolando cuchillo para nuestra propia garganta. Esa ley no se va a utilizar solamente contra exfuncionarios. Incluso en temas fiscales, será un mecanismo más que tendrá la DGI. Un mecanismo fenomenal. Porque cuando tú te vas a juicio con la DGI, hay que demostrar, en efecto, que tú hiciste trampa. Hay que demostrarlo en los tribunales. Y tú tienes el beneficio de la duda. Pero con la ley de extinción de dominio, eres tú el que tendrías que demostrarle a la DGI que eso que tú tienes ahí, tú pagaste tus impuestos por eso. Con el agravante de que mientras tú demuestras eso, tus bienes están intervenidos. Tus bienes están inmovilizados. Tu capital en el banco sin tu poder disponer de él. Eso es lo que estamos aprobando, señores. Es un arma contra la sociedad civil. Y son las masas que componen esa sociedad civil las que como borregos están pidiendo que sí, que se apruebe esa bendita ley. Dios nos agarre confesados si eso finalmente ocurre.
clasificados de impolíticamente correcto. Estoy conduciendo ahora mismo un Porsche Panamera 4S Quick Turbo año 2018 a un precio irresistible de oportunidad. Es un vehículo que ronda en el mercado los $115,000, pero este specimen en particular está a un precio mucho más accesible que eso que ya he dicho. Llámanos o escríbenos al número que ves en pantalla ahora mismo si quieres tener, digamos, la oportunidad, ¿no?, de entrarle un buen dominicano a un vehículo de este calibre al precio que se tiene en especial en los clasificados de impolíticamente correcto. Porsche Panamera 4S año 2018 Quick Turbo, todo en leather, doble sunroof, 6 cilindros. Por cierto, este coche tiene un driving sencillamente espectacular, se siente cómodo el contacto con, digamos, con la pista, y tiene una panorámica, una pantalla bastante ancha, ¿no? Y muy, el diseño es tremendo también, señores. Este coche, este carro está, repito, por encima de los $115,000, $115,000 en el mercado local, pero este en particular está a un precio de oportunidad. Año 2018, este es el Porsche Panamera 4S Quick Turbo, andando en las calles de Santo Domingo con él, color rojo por dentro. Tú también puedes, darle una cogidita si estás interesado en adquirir este vehículo al precio de oportunidad que se tiene acá en los clasificados de impolíticamente correcto. Y de paso aprovecho para recordarles que ustedes también pueden poner en venta sus artículos a través de los clasificados de impolíticamente correcto. Puede ser un vehículo, puede ser una casa, en fin, no tienes que pagar por ello, solo nos ponemos de acuerdo en cuanto a una mínima comisión de venta. Clasificados de impolíticamente correcto. Vamos ya rumbo a la oficina, ¿no? Un paseo tremendo, o sea, en este tipo de vehículos de lujo, realmente se siente una gran diferencia, por así decirlo. Y no como el eslogan aquel del supermercado en cuestión. Viaja Tours tiene para la familia dominicana, en especial para las parejas de esposos, un retiro en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre con, adivinen con qué incluido, con disertaciones, por ejemplo, del pastor Carlos Peña, en donde se incentivará a reforzar los lazos matrimoniales. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que apartes tu cupo para perderte con tu media naranja en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre, gracias a Viaja Tours con el precio más competitivo del mercado. Señores, estamos en Patreon. Apóyennos. Todo aquel que entiende que esto tiene que seguir en pie puede entrar ahora mismo a la etiqueta que sale aquí, ¿no? Hace clic y entras. Nosotros estamos constantemente usando estos recursos para comprar más equipos. Tenemos más personal, tenemos libretistas, productores y también comentaristas. Y estamos confeccionando un nuevo estudio. Todo gracias a los aportes de ustedes en Patreon, que se han convertido en nuestros financistas. Así que también, si no te has suscrito, hazlo, activa la campanita, comparte, da like y comenta. Gracias a todos de antemano. La farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están con 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una solución para toda tu existencia. Ser Solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar, llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo ellos hacen posible que tú te conectes
con la energía más eficiente, pura y limpia, que es la energía del sol.